Hello, hello. Okay, Liz. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo sé que está haciendo tan tarde trabajando. Ay, tuve un mega problema ahora, horrible, y todavía estoy esperando que me vengan a traer el muchacho que me vino a traer. Ahorita lo han parado los policías por la tarjeta de la moto, que le están revisando aquí, que le están revisando allá, y no ha salido ni de donde yo vivo. Imagínense, estoy aquí esperando desde que tipo 7:30 y no me fui en transporte público porque es mentira, no iba a llegar a tiempo. Entonces preferí quedarme aquí y aquí recibir la clase. Hablé con mi jefe y les dije que aquí me iba a quedar. Oh, pues qué bueno que le permite. Ajá. Y ya, ojalá que ya llegue pronto porque ya es bastante tarde. Digo, horrible, mañana me toca apertura. Bueno, ya viene el fin de semana, no se preocupe. Primer Es día. peor el fin de semana. El fin de semana es peor, aquí es de loco. Yo sé. Ok. ¿Alguna Vaya. duda, alguna pregunta, inquietud, Ay, sugerencia? sí. En este tema siento que he andado como un poquito perdida, no sé por qué, pero siento que como que me cuesta entenderlo. Regáleme un segundo. Sí. Hola. Hola. Mira, dice que lo han parado ahorita allá afuera de la colonia está. Pero yo ahorita no le voy a contestar, yo estoy ocupada y después. Vaya, vaya. Ya te voy a llamar. En 10 minutos te llamo. Salud. Perdón, teacher. No hay problema, Liz. A ver, ¿qué parte es como la que me está causando problema de esto? Estoy como en duda. ¿Cuándo dejo de utilizar el verbo to be y paso a utilizar el presente simple o el auxiliar do? Ok, no te preocupes, eso es bien común. Ahora, a este punto es muy textual, ¿no? Si estoy hablando del verbo to be, estoy hablando de ser o de estar. Entonces, tienes que enfocarte muchísimo en lo que estás diciendo ahorita. ¿Sí? Si digo, no sé, yo estoy bien, estaría ocupando el verbo to be, ¿no? Sí, correcto. I'm fine. Tan fácil como eso. Ok. Oraciones que te pueden causar problema, como lo que les decía, yo tengo, ok, X años. Okay. Ahí sí te podría causar problema el uso del do, el does o ese es el verbo to be, ¿verdad? Pero ya entendimos que esto igual se dice X years old. Y sigo hablando de lo mismo. Ahora, si sigo hablando con el verbo to be, tendría que ocupar siempre ese de auxiliar. I am not X years old. Y pasarlo al principio, am I X years old. Sigo hablando de yo tengo, yo no tengo, o yo soy, o no soy, X cosa. ¿Ok? Eso es el verbo to be. Sí, correcto. Para hablar del estado de ánimo, yo estoy feliz, yo estoy triste, tú estás triste, está caliente, hace calor, ¿ya? Estado de las cosas también. Hasta ahí todo bien. Sí, Ahora, los verbos, Liz, son acciones. No son estados de ánimo, cómo te sentís o cómo está algo, sino una acción específicamente. Saltar, comer, reír incluso es una acción. Tener, de tener un objeto, es una acción. Entonces, siguiendo el mismo patrón, ocupo un sujeto. Y este es el punto, por eso la dieta que les decía, ¿no? Seguís el patrón, sujeto más verbo más complemento, ¿ok? En una oración afirmativa, sujeto más el auxiliar, ¿ok? En el ejemplo, ahorita ya vimos que el auxiliar puede ser do, puede ser does, y siempre después del auxiliar o incluido en él, estará el not, la negativa. Sí, correcto. ¿Ok? Y luego el verbo en su forma base y el complemento.
Okay, dejemos un ejemplo aquí, claro. Okay, I don't like to eat pupas. She doesn't believe me. Ella no me cree a mí. Solo por citar algún ejemplo, ¿no? Tengo un sujeto, el auxiliar que corresponde a I. Ojo con eso. Tengo un sujeto, el auxiliar que corresponde a ese sujeto, she, tercera persona. Luego tengo un verbo, like, believe. Y luego tengo el complemento, to eat pupusas, me. Siempre es la misma estructura. Tres partículas en el positivo, cuatro en el negativo, y igual cuatro en el en la pregunta. En la pregunta voy a tener un auxiliar nada más. Do o does. Ahí ya no va el not. Do o does. Ok. Luego tendré un sujeto. Ok, no sé por qué ocurre eso. Tendré un sujeto y el complemento. Do you. Ok, el verbo. Perdón. ¿El verbo? Y el complemento. El question mark. Ok. Okay. Do you feel fine? ¿Te sientes bien? Do you feel fine? Do you think, do you do your homework? Okay. Okay. Vaya, y ahí, teacher, ¿por qué utiliza dos veces el do? Good. ¿Por qué será? Porque el do, aparte de ser el auxiliar, puede ser el verbo principal también. Do you do? El único que se traduce es el segundo do, ¿no? El auxiliar. Do you do your homework? El traducido sería, ¿hiciste tu tarea o algo así? Haces. Y esto es importante, Liz. Hay que ubicarse en el tiempo gramatical que estoy hablando. Ahorita es presente, rutinas. Así, lo que cotidianamente me ocurre. Ok. Do you kiss your mom? ¿Besas a tu mamá? Do you kiss your mom? Do you do your homework? ¿Ves? Aquí sigue siendo el verbo. Aquí es el verbo. Aquí es el verbo. La posición en la que va. Y ahí eso tiende a generar cierta confusión. Yo te entiendo. ¿Qué hago entonces? Entonces, señorita, vamos a hacer el positivo, el negativo y la pregunta. Y ocupamos colores para ir diciéndole a nuestro cerebro, hey, esto es un auxiliar. Hey, esto es tal cosa ya. Good questions? No, solo déjeme tomarle como captura a esto para pasarlo después. Sí, de hecho, y bueno, igual, si te sientes que es más aprovechoso eso, pues dale. Estoy intentando que esto. Ahí está. Te decía, es importante, ¿no? Esto de darle colores, sí, créemelo, funciona, tu cerebro va a entender que lo que está en rojo es bien importante. Esto es bien importante, let's see. Y hacer eso de la tarea, él decía. Mira, acá puedes ocupar dos colores y decir doesn't believe. Okay. Doesn't believe. Mira, si lo ves desde lejos vas a decir, porque el doesn't es el auxiliar, ok. Believe no tiene la S. Ok. Good. And so on. Eso es importante, Liz. Ahorita agarrar la estructura gramatical, así de la manera en la que les decía, positivo, negativo, pregunta, y ahí va a ser poco a poco. Entendiendo cómo es cada una de las estructuras. Cualquier cosa, escríbeme también. Intenté hacer la tarea cuando te quede un chancecito. Le tomas una foto, me la mandas y yo te digo, mira, eso hay que corregir. ¿Ya? Ok, así lo haré entonces. Espero que lleguen pronto. Ay, sí. Okay. Gracias. Good night. Take care. Chao.
No puedo salir de la sesión, solamente le doy salida. Sí, sí, sí. Okay. Tú lo cierras. Perdón, ni cuenta me dio que ya estabas todavía. Chao. Crear una conversación. Ya se acostaron. Hello, Rafa. You hear me? Turn on your microphone. Okay. ¿Cómo digo
por ejemplo, ¿qué sería lo más similar a ya voy? El típica frase que tenemos, ya voy, o... Dice one second. One second. One second. One second. Más corto, one second. No, one second. One second. Uh-huh. Just a minute. Just a minute. Y lo más apegado a lo que tú estás buscando, que es el utualito, el ahorita, right? Right now. Right now. Right now. Hay miles de expresiones, perdón. On it. Y por ejemplo, el vamos. Uh-huh. Vamos. Decía. Ajá. Pero así solo como el vaya, este, o sea, vamos, de ya salgamos. Let's go. Let's go. Okay. Let's go. El vamos de oh, vamos sería come on. Son expresiones que me están preguntando, ¿verdad? Come on. Ojo con la entonación, ¿eh? El come on es como oh, vamos. Come on. Hey, en cambio, si te digo, hey, come on, let's go, come on, let's go. Very good. Uh-huh. Este, teacher, quería tal vez usar, si no está mal, que me ayude a traducir una canción. Yo ya la escuché un montón de veces. Really? Es que, porque el Google uh-huh. suele a traducir a veces muy... Ok. No sé, siento que a veces no traduce lo que tal vez el que hizo la canción quiere interpretar. ¿Y qué canción es? What's the song? Por ejemplo, en este caso, Man Down, de Rihanna. Man Down. Really? ¿Ya lo buscaste en YouTube? Yes. ¿Qué sería lo más apegado? Uh-huh. Ah, ajá. O sea, poner el lyrics en inglés y en español. Ajá. Ok. Let me see. Yeah. That would be the best. De hecho, sí, tiene que... Yo he visto varios videos así que se aparece arriba y abajo. Teacher, por ejemplo, la frase, porque en algunos, no sé si libros o canciones a lo mejor, usan la palabra no, not, pero solo ponen N-O. No. No, ok. Ay, odio esa pregunta. Fíjate que, a ver, ahí está el link del video. Okay. Lyrics, Spanish and English. Ok. Ok. No, not, nor. Ok. No. De una manera cortante, tajante. Puedes ocupar no. El not, pues va al final de la negativa cuando contestas de una manera corta. No, I'm not. No, she does not. No, I do not. Cuando lo ocupas junto con un auxiliar, como lo hemos visto hasta ahorita. El not. Y el nor ya es para negar acordando con alguien que tú tampoco haces eso. So you tell me, I don't play football. I don't play soccer. Yo no juego soccer. Nor do I. Te digo, nor do I. Okay. No, yo tampoco. Mm-hmm. O pues, como conector. Ok. Rafael doesn't eat pizza, hamburgers, nor subways. Nor subways. El nor se entiende como o subways. ¿Sí? En ese caso específicamente, más que todo se ocupa el nor. Nor subways. Es decir, tampoco subways. ¿Sí me entendiste? En listas y decís, nor, esto tampoco. Uh-huh. Es bastante complejo y
En ese sentido, el no, not y el nor. Pero tendrías que ver muchos ejemplos para entender el contexto en el cual vas a aplicar qué cosa. Por ejemplo, vamos a ver esta frase. Vamos a ver, la voy a ver. Creo que la puedo copiar. Por ejemplo, esa apóstrofe que está en antes del for. Ah, I need to get out of sight for I end up behind bars. Bien, en cuanto a las letras de las canciones en inglés, vas a encontrar mucho caliche, ¿okay? Slang. Y sí, aunque no lo creas, ahí dice before. Pero con el apóstrofe antes del for, ¿ok? Se está obviando el be. Igual que este acrónimo que ocupan los bichos. Slang es como en la caliche. Sí, cabal, slang es que eso que eso es slang, eso quiere decir slang, caliche. ¿Te has fijado que en algunos memes dice bae? I love my bae, dicen. BAE. Y ese es un acrónimo que se han inventado los bichos ahora para llamarle a alguien a beautiful girlfriend, o sea, a mi bae, mi significant other, mi, ¿cómo se dice esto? Mi novia, pues, ya, bae. Le llaman a las novias ahora. Boyfriend o girlfriend, se dice bae. Entonces es lo mismo, es un slang. Va a ser muy común que encontres eso en canciones. Ah, una más. No sé cómo era, ain't. ¿No te has fijado? Algunas canciones dicen ain't. Lo que sí he visto. Ok, es como decir it isn't. Ok. ¿Puedes creerlo? It ain't that way. It ain't that way. Y se ocupa muchísimo en el inglés hablado. Porque al igual que tú y yo veamos muchas reglas gramaticales cuando hablamos en español, pues igual ocurre cuando se habla inglés. Una costumbre que tienen muchos americanos es hablar en presente simple todo, todo. O sea, a pesar de que sea una acción que haya ocurrido antes, en el pasado, ocupan el presente simple. No sé cómo lo hacen, no me gusta aplicarlo porque no fue así como yo aprendí. Y por ya 30 años me ha ido bien hablando inglés todos los días, sin usar guana, gona, guera, que es lo otro que probablemente tengas en mente. Guanas es muy común, guanan, 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 guanan. Es que eso sigue siendo slang, caliche, ¿no? One, two. Wanna. I want to tell you. I want to tell you something. Quiero decirte algo. I want to tell you something. Want to tell you something. Lo puedes hacer, pero ojo, el slang no se aplica a un nivel profesional. ¿Ya? Igual, aquí en la China, la educación es la educación y cómo hablas determina quién sos. Eso se puede usar tal vez que estoy con mi charada y por, digamos, por una forma de, Es como eso que. como de pereza Ajá. escoger. En unas películas vas a decir que los, vas a ver que en los subtítulos dice, hey yo. Como cuando acá, cuando decimos, hey maje. Hey yo. O, dude. Dude. My body. This is my body. Mi chero. My body. My dude. Bro. Todas esas palabritas. Y fíjate que ocurre algo, bueno, en mi experiencia, es que he hablado con personas de la India que trabajan allá. En todos los Estados Unidos hay un 7-Eleven. No sé si te suena ese nombre. Son tiendas de conveniencia en Estados Unidos, ¿no? Y pues muchas veces cuando trabajaba para esa cadena de tiendas, me pasaba que hablaba a la tienda y el dependiente, una persona de la India, me llamaba, bro, what's up, bro? You're my bro, me decía yo. Porque hablas así, sí. O sea, de tu cultura nadie habla así, ¿verdad? Y fui entendiendo que todo depende de dónde aprendes el inglés también. O sea, mucha gente que aprende en la calle ya
cree que son frases normales que se las puedes decir a quien sea. Y de hecho uno me dijo, ¿no? Es que yo te llamo así porque, o sea, es común, pues, es una frase. Y yo, porque yo estaba actuando como el jefe en ese momento en el call center y tenía que sacarles información importante, pero, o sea, ya llegar a ese nivel, no, no es aconsejable ocupar frases comunes en situaciones profesionales. También. Sí, y además de Google Translate, ¿cuál otro puedo usar que me puede recomendar? Good, ok. A ver. Fíjate que solo te puedo enviar el link para evitar inconvenientes. En cuanto a traducción, mi recomendación es no meter toda una oración en el traductor de Google. Lo que te recomiendo es ir palabra por palabra, que no entendás. Tú entiendes bastante. Entonces, si hay una palabra nueva, ¿sí? Introducirla tal cual en el traductor de Google. Eso te va a ayudar a ir armando la estructura poco a poco. Y por ejemplo, lo de las palabras compuestas, ¿cómo, o sea, a dónde me puedo ir yo donde voy a hallar lo más correcto las palabras compuestas? Que por ejemplo, vamos, en algún momento vi que dos palabras significan, por ejemplo, las que serían similares como wake up, Oh, los pero sinónimos. no, pero palabras compuestas es como, o sea, similar a wake up porque son dos palabras en realidad. Grab, Get up, wake up, pero hay wake otras que si juntamos los dos palabras o dos verbos, creo, me hacen uno. Esos son compuestos, como Ajá. basket y bowl. Como butter y fly. Pero en este caso, digamos, de verbos, dos verbos. Verbos. Creo que tú te estás refiriendo a los verbos frasales. Stand up, take off. Ah, esa, por ejemplo, una. Take off, go out. Turn off. Pues nada, busca el listado de verbos frasales. Y qué bueno que preguntes eso. Es bien común reemplazar los verbos comunes por verbos frasales en un inglés ya más natural. Es decir, de manera coloquial, si se quiere, en Estados Unidos se ocupa muchísimo los verbos frasales en lugar de los verbos comunes. ¿Ok? Ya casi terminamos. Como por ejemplo, run out. Y perdón, es run out of. ¿Hay de dos o de tres? ¿Cómo están compuestos? Tenemos un verbo normal, tenemos una preposición. Verbo normal, preposición. Solo en eso clávate. Si entendés eso, vas a entender que después que veas un tiempo gramatical, por ejemplo, ahorita la tercera persona, she runs out of gas. Oye, she runs out of gas every weekend. Ella se queda sin gasolina todos los fines de semana. She runs, le agregué la S al verbo, runs, out of gas. No modifico el out, sino que el verbo, por lógica, ¿no? Run out. El out sería la preposición. ¿Ya? Ok. Y hay reglas, un minuto, hay reglas, pero quizá la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si usted ve, digamos, unas 10 palabras que nunca ha visto, del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿qué tan posible es que le atine a la pronunciación? Hay reglas. ¿En mi caso o Ajá. cómo? En su Y caso, sí, en hay mi reglas. caso, fíjate que en eso estoy ahorita. Estoy tratando de entender cómo es que yo logro pronunciar bien una palabra que no haya visto jamás en mi vida, o peor aún, un nombre que jamás haya visto en mi vida, que me pasa en el trabajo. Pero O hay sea, reglas que más o menos, sí, pero eso ya es fonética, Rafa. Eso pero ya. no hay como un, Algo que determine cómo vas a pronunciar una PHI. ajá, o sea, reglas generales, pero que hay un documento, porque no sé, ellos hay mucho De como. fonética. Te voy a averiguar. Quedo pendiente con vos. Voy a parquear eso porque está interesante, la verdad. Yo también estoy buscando eso, aunque es bastante complejo entender las reglas
fonéticas, de por qué pronunciar esto así, esa. Lo que sí, puedes buscar a ella en YouTube. ¿Ok? Ok. Y es buenísima en cuanto a fonética. Todo está en inglés. Pero lo que importa más es ver las imágenes y cómo, y que la imites a ella, ¿ok? Katie, thank you. You're welcome, Rafael. Good night. Good night. Si cerras la ventana, te salís de la sesión, ¿ok? Ok. Solo contigo algo. Chao, chao. Dale, dale, dale. Hello, Yancy. Me voy, Yancy, me voy, me voy, me voy. Rafael al cuadrado. How are you? Fine. Estaba interesante el tema con Rafa. Sí, con verbos Rafa. Frasales. No habíamos hablado de verbos frasales. Nadie me había preguntado hasta ahorita. De hecho, me hizo muy buenas preguntas, Rafael. Bastante. Ni se me había ocurrido. Yo no tengo mucho que preguntar. Solo, sí, tengo. Es que me avergüenza que pueda preguntar algo. Que a lo mejor sí ya vimos y se me ha olvidado. Pero sí tengo duda, o tal vez me puede ayudar con expresiones que se usan normalmente, pero como contractadas. Que un ejemplo así como de los más comunes, usted mencionaba al inicio, I am, que se dice am después. Entonces no sé si hay como esas contracciones, palabras contractadas, no sé, que normalmente se utilizan y que una persona puede notar que otra persona no habla bien inglés o es de algún otro país o que no sabe bien. Sí, no, yo les decía, de hecho, Yancy, que al principio, ¿no? Que tenían que denotar ahorita que están empezando el sonido M, por la importancia de lo que acabas de decir, ¿no? Ok, es una diferencia y cualquier americano denota que alguien no es de habla inglesa, digámoslo, por su pronunciación, exactamente por eso, porque alguien dice am, en lugar de unir los labios al decirlo, am, ok, o I am, en lugar de I am. Sí, es feo, de hecho. I am. Ok. Contracciones. Your. Sí, seguimos con el verbo to be. You were en lugar de you are. Ok. ¿Y expresiones comunes? Como el usando el verbo to be. It's okay. It's okay. Está bien. It's okay. En lugar de decir it is good o it is okay, sí, te comprendo, es mejor contractuarlo. It's okay. Okay. That's fine. Podrías agregar el with me. ¿Eso está bien? Conmigo. That's fine. Está bien. With me, conmigo. Okay. Expressions. Oh my God. Ese es un. Oh my God. La otra vez mencionó. No, de hecho dijo que investigáramos o que pensáramos en expresiones. Recuerdo que Luis Pereira decía Simón o no sé. Esa es la que me acuerdo. Pero. ¿Existen esas palabras en inglés que, no sé? Yeah, of course. Sí, por supuesto. Why not? Por ejemplo, una expresión si yo quiero decir sí vos, no sé, como que. Yeah, man. Solo dices, yeah, man. Ahora, todo esto no es profesional. Tengo que aclarártelo. Cuidado sí, con quién lo utilizas. Correcto, es como llamar a alguien dude. Esto sí. En español, en salvadoreño sería maje.
dude. Okay. Hey, dude. Llamarle a alguien así es muy informal. Decirle, hey, dude. En lugar de decirle, hola. Hey, dude. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda, po? Ajá. Hey, dude. Ah, bueno, el que onda es estrictamente es WhatsApp. No como el WhatsApp de texto, sino WhatsApp. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pex? Uh-huh. Voy a buscar, sí, como más expresiones, porque, por ejemplo, en las cadenas nacionales, cuando habla el presidente, se nota que él pronuncia bien cada palabra en inglés. Diferente cuando habla alguien de hablar. De hecho, fíjate que tiene algo que denota que es una persona inteligente. Él habla tal cual habla en español. Ponerle atención a la manera en la que él habla en español y luego escuchar el discurso de Doha o el discurso que, o la entrevista de CNN, cualquiera de los dos. Y comparar los dos, de hecho, mira el de CNN primero y después ves el discurso de Doha. Vas a ver una diferencia en el acento que ha tomado. Yo lo escuché la primera vez y dije, habla muy rápido. Y es normal porque después entendí, así habla en español. Es su acento. Hasta los mismos gestos hace con las manos y todo cuando está hablando. Pero ahí le entiendo. Y se le entiende. Le entiendo, pero uh-huh. Si digamos que otra persona de americano dice lo mismo, no lo entiendo. Ah, velocidad al hablar. Contracciones en el hablado. Lo que yo les decía, ¿verdad? El I don't care. Cualquiera lo diría, I don't care. Yo te decía, sí, I don't care. I don't care. La pronunciación, I don't care. I don't. Con el does, se ocupa también, pero es bien raro. Doesn't go, it doesn't go. Okay, no tenés que hacer mucha pausa en la T. It doesn't go that way. And so on. Uh-huh. Si quisiera decir que eso no va así, it doesn't go that way. No se pone así, no va así, it doesn't go that way. No es decir, it doesn't go that way. Suena muy pronunciado. It doesn't go that way. It doesn't go that way. Y sí quiero que te claves con una cosa. La repetición constante te ayuda a llegar a poder pronunciar bien. Empezamos con lo de la gramática para agarrar la estructura, pero si tú solo haces las líneas y no, ya estuvo, pues va a costar que avances. Entonces, hacer las líneas, ok, entender el positivo, el negativo y la pregunta. Y después, escuchar. Tratar de escuchar cómo se dice algo, ¿sí? Esta es la primera vez que estás conmigo, ¿verdad? Sí. En las sesiones uno a uno. Ok. Las sesiones pasadas les ay, estaba... Ay, que pensé que no. ¿Cómo? Tengo y se acaba de decir que tengo 50 megas. Te estás quedando sin internet. En serio. Este okay. Wifi se fue. Mándame un mensaje al WhatsApp. De hecho, ya terminamos. Nos queda un minuto. Uh-huh. Envíame un mensaje privado al WhatsApp y yo te voy a enviar ciertos links. Te voy a explicar qué vamos a hacer con cada cosa, ¿ok? Para aprender más rápido, ¿ok? ¿Good? Sí, quieres aprender, ¿verdad? Yo no sé. Sí. Sí, obvio. Sí. Ok, good night. Buenas noches. Buenas noches, Yancy. Feliz noche. Hasta luego. Who's next? Who's next? Who's next? Who's there?
Hi, teacher. Hey, what's up, Eric? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Tú qué tal? Okay. Todo bien, ahí nomás What about teniendo you? Problemas con, un poco con la pronunciación de algunas palabras. Uh-huh. Es lo que me ha costado hasta ahorita. Es nuestra primera sesión 1-1, Eric, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bien, vamos a atacar la pronunciación de una manera bien, súper, súper sencilla. Okay. Ok, hay una página de internet, esta es una computadora, supongo. Sí. Sí, ok, good. Pues por motivos de copyright no te puedo explicar o también mostrar la imagen acá, pero sí me gustaría que tú veas la imagen, perdón, el link. Te he enviado un catálogo, prácticamente un índice, perdón, índice de audios. Este índice, pues son links, más de 250 audios que contienen, después de que le des clic a cualquier, ¿cómo se dice esto? Dentro del índice vas a elegir un título y luego vas a elegir un subtítulo, digamos. Uh-huh. No discrimines, elegí cualquiera. Y vas a notar que te va a cargar el script, es decir, una conversación entre dos personas. Abajo está la letra del script y arriba está un play button. ¿Sí? Si gustas, puedes darle clic a cualquiera de esos audios. Quiero ver, entré, por ejemplo, a Jav. Perfect. Parece que está chasing a Jav, money, a happiness. No sé cómo se pronuncia. Hago clic en cualquiera choosing, de esos. Choosing a Jav. Ok, cualquiera. Ponenle choosing a Jav. Ok, so, si tú le das play, vas a notar que la pronunciación es bastante natural. Quiero ver. Si gusta, dame chance. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos advanced sharing and just the computer sound. Ok, estoy compartiendo mi audio contigo. Vamos a ver. Acá, escucha. Tell me about it. I got hired at a restaurant and a clothing store. Okay. What's the problem? I can only work for one of them. I think you should work at the restaurant. Tell me why. Folding clothes is annoying. What else is bad about clothing stores? Customers always mess up the clothes. Anything else? You get tips at restaurants. That's a good point. Okay. Es una conversación entre dos personas. ¿De qué me va a servir esto? Día uno, imprimo o reescribo el texto, ¿no? Sin traducir. La regla principal de este ejercicio va a ser que no traduzcas. Hasta el último día de la semana, agarro un audio por día, un audio por semana. Puedes descargar el audio, de hecho, hay una opción en el botón de play que te permite. Ahí están los tres botoncitos y dice download. Tú puedes descargar el audio de tu teléfono. Entonces, no vayas a hacer eso cuando vayas caminando en la calle, por favor. Ya me pasó una vez. Entonces, tú tranquilo, escuchás con tus audífonos. Es muy importante que estés solo, tranquilo, sereno, sin nadie que te interrumpa y poder estar repitiendo. Primero dos días, lee. De dejar que tu vista se adapte a la escritura y el sonido, porque tu cerebro, te repito, te va a estar siempre dando guerra por pronunciar en tu mente. Tú te escuchas, cuando ahorita te estás escuchando, no sé qué estarás pensando. Sí, me estás escuchando ahí, pero te está hablando la loca de la casa, como es en la iglesia. No se calla todo el día. Ajá. Entonces, es un problema común. Entonces, ¿qué haces? Acostumbrala, educala a la mente. Que se fije, no divagué, pero por otro lado, sino que las letras, cómo nos está pronunciando. Tercer día, tal vez, empezás a leer, intentar entonar
las voces del audio. Cuarto, quinto día, seguís escuchando y repitiendo. Ya no leías, ya no leas. ¡Oh! Dije leer, esto quedó entre tú y yo. Ok. Lees, ya no lees, sino que repetís, repetís y repetís. Pero ojo, ¿cómo yo voy a saber entonces que yo estoy haciendo algo bien, teacher? Ah, pues, por último, ya cuando sintas confianza, es importante que tú llegues a un nivel de decir, hey, ya sueno bien. Te grabas andando. Y luego, si es posible, en dos dispositivos, vea, le das play a los dos audios, cluc, y escuchas. Si es posible, en altavoces, las dos cosas al mismo tiempo. Ey, ahí me faltó entonación. No, hombre, eso lo dije mal. Y con el texto que ya tenías, ya se... Y después volverlo a revisar, ¿ok? ¿Qué parte de esa palabra dije mal? ¿Te acuerdas del ejercicio de marcar con un... con un simbolito donde esté el estrés, ahí te fijas. Ah, esto va para arriba. Chivo, esto lo dijo más abajo. Ok. Desarrollas el oído, te autocorregís y ya no necesitas a mí, ya no necesitas a nadie. La clave. Esa es la clave. Por último, el último día ya decís, bueno, qué chivo ya, I can say this. Ahí decía, I can say this. Ok, lo aprendí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo traduzco. Siguiente regla, no voy a meter todo el texto en Google Translate, no. ¿Qué identifico? Lo que vemos ahora. ¿Qué identifico? Esto es un sujeto, este es un verbo. Ah, aquí dice tal cosa. Esto no sé qué dice, voy a meter el traductor. Ah, dice tal cosa, entonces si lo uno con el razonamiento lógico, ¿sí? Creo que sí. Tú trabajas de contador, ¿no? Sí, sí, no, trabajo de contador. Entonces, los pasos que te he dado, revisa este video, igual lo van a subir a la plataforma debajo del video de hoy. En la plataforma de inglés corporativo, y pues, perdón, tú podrás ver de nuevo los pasos que te he dado. Entonces, como contador, sabes que debe haber un orden para todas las cosas. Okay. Entonces, seguí ese orden. No te despegues. La disciplina en este asunto es importantísima. Ante todo, si uno tiene una vida desordenada, el primer paso es organizarse, ¿no? Así es. ¿Alguna otra pregunta que tengas? Tal vez, como manera de comentario, esperaba, o al menos, no sé si es porque el nivel es principiante, que las indicaciones pudieran darse 100% en inglés y luego traducirlas al español, como para irnos familiarizando con el audio, las pronunciaciones y todo eso. Exacto. Y totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ya vamos llegando a eso. Ajá, poco correcto, a poco. Como digamos toda la indicación y luego traducirlo y que sea algo como natural, ¿va? O sea, y aún esperar por si me refiero a eso porque a veces digamos, yo no hablo inglés, pero a la idea la agarro, entonces cuando lo traduce digo, ah, pues no andaba tan mal, por lo menos logré comprender cierta parte de lo que dijo, ¿va? Perfecto, y te tomo el feedback, muchas gracias por el consejo, sos el primero que me dice algo, o sea, y lo voy a aplicar. De hecho, sí lo he notado, estas dos clases han estado como un poquito más intentar hablar inglés. ¿Por qué hago esto? Pues hay varios que tienen muchas áreas de oportunidad y sí, es un nivel bien básico, ¿verdad? No menosprecio el programa, te lo digo, pero sí he tenido compañeros, alumnos que están ya en avanzado y vean, les digo, ¿do you like coffee? Y me dicen, if, teacher. En mi caso tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos en tres ocasiones y allá prácticamente, y digamos, trabajé un par de meses y las personas con las que trabajaba ahí, por lo menos el ambiente, le hablaban a uno en inglés, ¿va? Y uno trataba de agarrar por lo menos algo de lo que le estaban diciendo. Sí, inglés inmersivo, eso totalmente de acuerdo contigo. Pero igual... Créemelo, yo sé lo que estoy haciendo en cierta manera porque hay gente de muy escasos recursos en estos programas, ¿sí? Muy humildes y pues les cuesta más que otros. Pero sí, ya vamos a empezar solamente a hablar inglés en la medida en la que yo vaya viendo, te digo, esas personas, y de hecho me ha sorprendido algunos que no esperaba que se movieran rápido y lo están haciendo. Entonces, don't worry, voy a tomar muy en serio tu feedback. Esa otra página que te acabo de enviar. Igual, es de pronunciación. Es como un cotejo con YouTube.
Pero es, ojo con eso, solo te admite una palabra. Si tú entras ahí, vas a elegir el acento US y pues, por ejemplo, escribís la, la palabra schedule, todo desde el problema, schedule, te va a buscar videos de YouTube en el momento exacto en el que dicen la palabra en diferentes videos de YouTube. Abajo tienen los controles, puedes darle a la siguiente palabra, puedes retroceder 10 segundos, puedes ir al siguiente video y escuchar diferentes acentos en americano. ¿Ok? Ok, perfecto. Ya lo voy a guardar aquí en favorito. Va a haber bastante a Barack Obama en esos videos. Te cuento. Está bien. Ok. Any other question you may have? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ahí sería todo, teacher. Le agradezco ahí por el, excellent, Eric, el refuerzo. Thank you. Nos vemos luego, ¿ok? Good night. Okay. Good night. Probando 1, 2, probando 1, 2. No, esto no va a funcionar. Tengo que activar esto. Unmute. Ok. Pero, oh. Ok. Bien, en esa página lo que vamos a hacer, ahorita le digo cómo vamos a trabajar con eso. Ok, bien, esa página lo que vamos a hacer ahorita. Bien, lo que le he enviado es un índice de audios. Prácticamente los primeros links son como los títulos generales. Al dar clic en cualquiera de esos títulos, vendrán subtítulos, digamos. No hay que denigrar ningún título, solo de, prácticamente de clic en el primer título y luego cuando se abran los demás, da clic en los siguientes títulos y le va a aparecer un lista, una conversación entre dos personas. Arriba un audio, abajo la conversación escrita prácticamente. Entonces, Yancy, lo que hay que hacer es, esto es bien útil, vamos a primero 2 días escuchar y leer con la vista, sin abrir la boca, vamos a escuchar y leer con la vista. Usted puede descargar el audio, puede imprimir esas letras o las puede reescribir mucho mejor. Tercer día, empiezo a leer moviendo la boca, articulando, escuchando y tratando de imitar la, la entonación de quienes hablan en los audios. Así hasta el quinto día, hasta el último día yo puedo traducir el texto. No antes, ¿eh? Entonces la regla es escuchar, repetir, escuchar, repetir. Dormirme escuchando ese audio, ¿ok? Al final, el séptimo día, porque es un audio por semana, voy a grabarme en 2 teléfonos, si es posible, o en la computadora y en un teléfono. Y voy a reproducir ambos audios, el de la página web y el audio que he grabado en el celular. Y entonces me juzgo yo solo a ver cómo sueno. Y si gusta, me puede enviar el audio también. Yo le juzgo a usted también. ¿Ok? Hay que hacer ese ejercicio. Feliz noche.
I need a lot to grow.